Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Acá les traigo un nuevo video en el cual vamos a estar jugando Bloxroids y vamos a subir del 1 al 700. Así que espero que me des mínimo 10.000 likes, porque me cargué 3.000 Robux para hacer este video, literalmente. 2.500 van para la fruta permanente y también me voy a comprar el Game Pass de por 2 de maestría para poder subir más rápido de nivel la cuenta. Así que vamos con el video. Como ven en pantalla, el número que tengo acá abajo es el tiempo que me tardé con la fruta Kitsune que hicimos al 1 al 700. Así que en este video vamos a intentar romper este tiempo récord. Primero que nada tenemos acá a Wycol con una linda colita de T-Rex, de dinosaurio, que yo obviamente también la quiero. Ahí lo hackeamos, estamos en su cuenta y vamos a regalarnos dos cosas. La fruta T-Rex la vamos a regalar a Wycol T-Rex, tiene 0 de bounty. Soy yo. La regalamos, le has regalado la fruta T-Rex a Wycol, bien. Y ahora vamos a regalarnos también lo que vendría a ser la más. Vamos a regalarnos por 2 de maestría, perfecto. ¿Quieres regalarlo? Sí, lo vamos a regalar también. Ahí estamos. Wycol, ya podés irte. Muchas gracias por tu apoyo. Se fue. Bien, ahora que estamos a solas... Y ahí me aparece T-Rex, equipar. Tuki, tuki. Bien ahí. Ya la tenemos equipada y tenemos nuestra hermosa colita. Está en nuestra columna. Y la tenemos lista para probar. 1, 2, 3, 4. Me gusta. Y también necesito mi hermoso cronómetro. Pero primero vamos a poner los códigos. No me la puedo creer. Justo ahora que estoy intentando poner los códigos, está tan caído el sistema que le doy clic en el código y me aparece un error del sistema. Así que le voy a tener que pedir ayuda a Wycol. Lo primero que le vamos a pedir a Wycol va a ser la mínima cantidad de 12 horas de experiencia. Mentira. Vamos a regalarnos 6 horas de experiencia por 2, que con eso me debería alcanzar, supongo. Ya tenemos las 6 horas de experiencia y estamos listos para empezar. No me hagas hacerte esto. Lo tuve que hacer, lo siento. Vamos a poner el hermoso contador en marcha y ya empezó el tiempo. Ok, aprovechamos y agarramos la primera misión. Tiene que ser tiempo récord porque no puedo desperdiciarlo ya. Urgente. Vamos a juntar a los enemigos. 1, 2, 3, 4 y con este 5. Una vez vengan les voy a pegar con los ataques básicos. 2, 3, 4. Perfecto. Y vamos a tirarle la Z que hace bastante daño. Me gusta mucho la Z. Voy a farmear muy fácil con esto, es muy parecida a la fruta Kitsune y lo voy a aprovechar mucho. 7 de una, así que vamos a ponernos los 18 puntos que nos dieron en fruta y seguimos. Ah, voy a activarme de primeras el contador de daño porque si no lo tengo activado se me van a enojar, así que ahí lo pueden ver en pantalla. Se cayó el enemigo. Me gusta mucho la Z porque golpea a varios enemigos al mismo tiempo y es muy útil. Tenemos una nueva misión disponible, así que vamos hacia la siguiente isla, que es la isla de los monos. Puntos en fruta. Voy a agarrar un bote. Como no quiero perder mucho tiempo, me voy a gastar los 1000 de oro en un bote muy bueno. Le acabo de decir oro al dinero. Llegamos a la isla de los monos. Vamos a agarrar la misión y empezamos con los monitos. 1, 2, 3 y 4. Los voy a traer hacia el agua. Es mi lugar débil, pero no tan débil. Cuando vengan les voy a tirar con la Z. A ver cuánto día le quité. Mitad de vida. Es bastante lo que le quito. Pero con los clics los reviento totalmente. Así que creo que va a ser bastante fácil. Ya tenemos una nueva misión disponible. Así que vamos hacia la siguiente misión, que son los gorilas. ¿A dónde me fui? Agarramos los gorilas, que es a nivel 15, vamos muy rápido. Y me voy a poner 12 puntos en combate para tener un poco más de energía y poder utilizar esto más seguido. Lo bueno es que acá tengo 4 y puedo contarlos. 1, 2, hay un rey ahí. 3 y 4. Los acerco un poco y ahí los golpeo. 1, 2, 3, 4. ¡Puma! No, los dejé a uno de vida. ¡Ahí! ¡Se casa! Ya tenemos la misión del gorila, así que... Amiguito, te vamos a dar una paliza que no te la imaginas. Aléjate, aléjate. Quiero ver qué fruta me toca. No, no puedo hacerlo todavía. Voy a volver, te lo prometo. Listo, agarramos la misión del rey gorila, que es a nivel 20, y vamos a derrotarlo. Creo que me voy a quedar a un nivel como siempre. Por favor, espero que no me pase. Te voy a derrotar re fácil. Z, a tu casa. 1, 2, 3, 4, me alejo. 1, 2, 3, 4. ¿Lo mando para agua? 1, 2, 3, 4. Bien, lo dejo contra el árbol. Suena raro. ¡Toma! No, rompí el árbol. Me voy a subir acá. Ahí no me pega. Tranquilízate. A tu casa. ¡Tomos nivel! No. Me quedé a un nivel de avanzar de isla como siempre.
Ahora sí, ya casi estamos listos para irnos, pero voy a hacer la misión antes de irme porque la necesito hacer por mi bien. Bien, terminé la misión y estoy listo para irme. Puntos en fruta y nos vamos. Perfecto, acá tenemos nuestro hermoso barco, así que nos vamos a subir. Vamos a pasar primero por la ciudad del medio para poder comprar algo que siempre compramos. ¿Adivinen qué es? Exactamente, adivinaste, el tirachinas. Ah, igual no me va a hacer falta. Por la rutina de haberlo hecho siempre, voy a seguir con el ritual y lo voy a comprar, por lo de siempre. Dale like o te pego un tiro. Chicos, no me la puedo creer, no se grabó mayor parte del video, pero no importa, acá estamos de nuevo. Pasaron 15 minutos y subí hasta nivel 37 y estoy haciendo la misión de los piratas. Lamento que no vieran lo anterior, es que no se grabó. Acá estamos listos para hacer esta misión y demostrarles que es bastante fácil. Y estoy haciendo esta misión hasta subir a nivel 40, que acabo de subir justamente, para hacer la siguiente misión, que es de los brutos. Acá me lo indica, nivel 40, vamos a aceptarla. Antes vamos a agarrar este hermoso cofre y seguimos. Voy a venir más tarde por vos. Por ahora me conformo con atraer a estos enemigos. Voy a usar el tirachinas para hacerlo más fácil. Me pongo puntos en fruta, mirá cómo flexeo tiempo. Y les doy golpes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No quiero alejarlos mucho, así que voy a usar solo 3 golpes para no alejarlos. Y remato con la Z. Perfecto. Me habían dicho que mientras más lejos estaba con esta fruta, más daño hago. Así que voy a chequearlo. Le voy a pegar a un enemigo desde cerca y le pego 154. Ahora le voy a pegar 154. Terminamos de subir de nivel y estamos listos para derrotar al jefe. Me faltan 4. Terminamos ahora sí y estamos listos para derrotar a este sujeto que está acá arriba. Nivel 55, la agarramos y ahora sí te espera una paliza. Le pegué bastante. 1, 2, 3. Que no me tire su habilidad. La esquivé. Perfecto. Acá no me pega. No. Toma. Último ataque. Ah, no puede ser. Voy. Bien, derrotamos a este jefe y estamos listos para avanzar a la siguiente isla. Uf, 23 minutos. Nos ponemos puntos en fruta, evidentemente. Activamos el radar para ir hacia allá. Y vamos directo hacia nuestra siguiente isla, la isla del desierto, a nivel 60. Por desgracia, esta isla de acá, si bien es grande, no tiene ningún jefe. Solo tiene la misión de bandido del desierto más oficial del desierto, que esta es a nivel 75. Así que contamos con estos enemigos de acá y estos otros enemigos que aparecen en esta zona, pero no tenemos jefe por desgracia. Farmeo intenso con solo NPCs. Logré desbloquear la habilidad X, así que vamos a probarla a ver cómo está. Puntos en fruta. Esta habilidad lo que hace es succionar y escupir. Es muy buena y me va a servir mucho para farmear. Atraemos y sacamos. Le quité mitad de vida y junto a la Z le quito mucho. Y ya desbloqueamos también la siguiente misión, así que vamos hacia allá. Lo malo es que no tengo mucho en combate y solo puedo usar pocas Qs. Y me quedo sin energía, como ven. Eso es malo. Acabo de descubrir un truco increíble con la X. Miren esto. Cuando atraigo a los enemigos, succionarlos y enviarlos hacia arriba. Y de esta manera no se dispersan mucho. Fue el peor truco que probé en mi vida. Voy a probarlo de nuevo y espero que no me decepcione. X y hacia arriba. Y los lanzamos, funcionó. Y caen cerquita para usar la X, para usar la Z y rematarlos con el clic. No fue tan mal truco después de todo. Me acabo de dar cuenta de que también puedo usar la X para atraer a los enemigos. Usándola de manera circular, pueden venir bastante hacia mí. Perfecto, ya estamos listos para avanzar a la siguiente isla, que es a nivel 90. Primero nos ponemos las estadísticas y nos vamos hacia la siguiente isla, que es la de hielo. ¿Qué es ese pulpo que me aparece al lado de la isla de hielo? Eso debe ser nuevo, porque nunca lo había visto. Es más, me parece que está atrás de la isla de hielo. Tengo que ir hacia ahí. Si no estoy mal por las luces que veo por ahí colgando, eso que parecen árboles gigantes, creo que es algo sobre Navidad. Como el arbolito que tengo ahí atrás. Y también, como el regalo que me puedes hacer vos, suscribiéndote, porque la mayoría de personas que ven mi video no están suscritos. Y no solo eso, también darle like para llegar a la meta de 10.000. Estaría bueno también como buen regalo navideño. Es igual a la isla que está en el tercer mundo. Es lo mismo. Tengo 100 caramelos. ¿Podría hacer algo con esto? ¡Santa! Hola, Santa Claus. ¿Qué tenés para mí? Tenés un sombrero a 250. Estás carísimo. Y el sombrero de Santa, 500. El trineo, a 1000. No.
Decime que hay otra cosa por acá. Hola. Y un elfo mágico. ¿Qué tenés para mí? Tenés experiencia por 2. Me sirve. Reembolso de estadísticas. Me sirve también. Y cambio de raza. ¿A cuánto? A 100. ¿Me puede tocar algo bueno? ¡Sí! ¡Rabbit! Y encima aparecí en la isla de hielo. Esto me vino como anillo al dedo. 2. Ahora vamos a comprar, antes de avanzar en esta isla, los hackis. Porque tengo 98.000. Necesito un poquito más. ¿Tendré 100.000 si agarro esto? ¡Ah! No. Bueno, como no me alcanza para el paso rápido, que me cuesta 100.000, me voy a comprar el aura, que la podemos usar con la J. Perfecto. Esto nos da daño y defensa. Y también vamos a comprarnos el salto aéreo. Sale 10.000. Con esto podemos, en vez de hacer solo esto, podemos saltar un poco más alto y hacer así. 1, 2, 3, 4. Podemos hacerlo hasta 10 veces, así que estamos bastante mejor que antes. Ya mejoramos mucho. Ahora vamos a agarrar la misión. Vamos a empezar hasta encontrar al boss. Bueno, encontrarlo no, porque sé que está acá arriba. Voy a venir por vos en un rato. Uf, no le quito nada. Me falta fuerza todavía. Estoy a punto de terminar y ya tenemos la misión completada con la siguiente misión, que es de los muñecos de nieve. Vamos a eso. Son estos de acá arriba. Están rodeando al jefe. Lo están defendiendo. Aunque si es muy fuerte, no sé por qué lo defienden. No sé, vos contame. Te voy a patear en un rato. ¡Ah! Esta es la historia de que después de tantos intentos voy a derrotarte. Vení, te atraigo. Esta vez no me pegas. Te escupo. Golpe, combo, Z. ¡No! El árbol lo defendió. Se cayó. Te resbalaste con tu propio hielo. ¿Me succionó? Y a tu casa. Terminamos la misión. Nos aprontamos para ir a la siguiente isla. Ya tenemos el dinero suficiente, los 100.000 que necesitábamos antes, para comprar el paso rápido. Así que lo vamos a comprar antes de irnos y vamos a preparar. El paso rápido nos permite teletransportarnos hacia un área cercana, así. Está bueno eso. Mientras que derroto a este jefe, les voy a contar una diferencia que voy a hacer comparado al 1 de 700 con la Kitsune. Me pegó vía Bluetooth. La diferencia de la que les hablo va a ser que en este 1 de 700... En este 1 de 700 vamos a hacer Server Hub. ¿Qué significa eso? Significa ir en servidor buscando jefes, derrotar solo a los jefes. Y de esa manera poder subir de nivel más rápido, digamos. Y vamos a ver si ese método supera al anterior que usamos con la Kitsune, que fue haciéndolo normal, con los enemigos normales, sin jefes. Si le mato, gano mi primer PvP. Gané mi primer PvP contra Michael. Se llama igual que yo. Eso fue la traición directamente. Ah, el jefe. Vamos. Y subimos a nivel 120 para ir a la siguiente isla, que es Marineford. Seguir y vamos hacia ahí. Me quiso atacar. No te metas conmigo, que tengo la T-Rex. Agarramos un lindo bote, bastante caro, de la brigada. Y vamos hacia la siguiente isla. Pero antes de ir a la siguiente isla, vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer antes. Evidentemente, comprar una frutita. Me cuesta 43.000 y tengo 39. No me hagas esto. Mira lo que me hacen hacer, mira lo que me hacen hacer. Bien, con este cofre alcancé los 43.200. Decime por favor que me alcanza. ¿Quién está peleando ahí abajo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué haces, Boy? ¡Me mató Boy! Bueno, ahora no me mates. ¡Me alcanza! ¡Comprar! ¡No! ¡Me tocó la fruta aún! ¡Siempre lo mismo! Me persigue hasta la muerte. Almacenar. Ahora ni siquiera me alcanza para el bote. ¿Qué hago yo así? Bote gratis. ¡Estoy en la pobreza! ¿Qué pasa, beba? Te invito a ver el amanecer conmigo. La luna. El tuyo no tiene baño. El mío sí. Solo pueden entrar los VIP. Bien, ya llegamos por fin. Lo único malo es que como tengo solo 100 monedas, no me puedo comprar la capa que se encuentra en esta zona. Porque la capa me cuesta 50.000 de dinero. ¿No me podés hacer una rebaja, señor? Por favor. Barlus, no tienes dinero. Somos amigos de toda la vida. Vine acá 1000 veces. ¿Qué me haces? Nosotros a lo nuestro, a derrotar enemigos, seguir ganando dinero a nuestra forma. ¡No! ¡Uf! Hay un lag increíble en este servidor. Estoy jugando con lag. Esto es volver al pasado. ¡Uf! ¡Vamos! Hay un lag increíble en este servidor. Les pego y no se mueven. ¡Por Dios! ¡Succionación! ¡Buah! ¡Toma! ¡Hay un lag increíble! ¡No puede ser! Ya puedo hacer la siguiente misión del jefe, que a diferencia de la anterior isla que hicimos del desierto, que solo tenía NPCs, esta isla solo tiene este NPC de este lado y también tiene el mismo del otro lado.
ahí como pueden ver. Así que podríamos decir que esta isla solo tiene dos misiones, la del vicealmirante y la anterior. Así que vamos a hacer la del vicealmirante, el jefe. Que de jefe no va a tener nada porque le voy a dar una paliza increíble, creo. Bien. Este tira unas habilidades muy fuertes, así que tengo que tener cuidado. Ah, lo tengo que succionar. Y lo saco. Me dio caramelos encima. Me sirven los caramelos. Tuvimos mucho nivel con esto. Momento server. En el primer servidor que nos metimos, tuvimos suerte y salió el enemigo. Tuvimos el nivel suficiente para ir a la siguiente isla. ¿Qué? Pero antes de irnos, volvemos al lugar donde salimos. Y espero que ahora, Parlus, me vendas tu capa porque tengo 78.000. Me debería alcanzar. Trato. ¡Me la vendió! ¡Ya la tenemos! Capa negra. Equipar. Ya la tenemos puesta. Esta capa nos da nuevos atributos que pueden ver ahora en pantalla. Y me sirven bastante para seguir mejorando. Ahora hay que ir a la siguiente isla que está todo hacia allá. Que es un cielo. ¿Qué hace este? Champ, por favor. Ten suerte, Champ. Te salvás. ¿Se acuerdan que antes les dije que iba a hacerlo con Server Hub? Bueno, cambié de opinión. Porque como hay mucho lag en los servidores públicos, voy a hacerlo en el servidor privado para no tener lag. Así que lo vamos a hacer del método tradicional. Me tardaré más, pero bueno, es lo que hay. Vamos para la siguiente isla urgentemente. Ya llegamos a la isla que tenemos que ir. Solo ahora tenemos que subir nomás. Y subimos por el camino de la vida. Las tierras celestiales. No, no termina más. No termina más este camino, por Dios. Bien, ya llegué por fin. Ahora vamos a agarrar la misión Bandido Celestial. Para esta misión me tengo que tirar por acá. Y voy corriendo por ahí. Llegamos. Bien, completamos la misión y tenemos una nueva habilidad que es Hunter Rage. Y vamos a probarla. Es la C. Voy a ser enemigo y lo ataco. Le quito bastante vida. ¿Lo podré usar contra varios? Voy a probar contra 3 enemigos al mismo tiempo. Y ataca a los 3. Es muy buena habilidad para farmear junto a la X y la Z. No le pegué, pero bueno. Bien, llegamos al nivel necesario, reseteamos, para hacer la siguiente misión. Maestro Oscuro al 175. Estos maestros están acá en el costadito, ahí, en esa zona. ¡Epa! Mirá cómo está con capucha y todo. Tengo muy pocos puntos de vida, tengo 200 nomás. Así que tengo que tener cuidado porque si no a la primera, me dejan tieso. Estos son bastante fáciles, con la C y la Z. ¡Ay, se me fueron todos a uno! Bueno, a dos. Ya podemos irnos a la siguiente isla en la cual es la prisión. Todo hacia allá. Está mi barco acá todavía, me estaba esperando. ¡Qué lindo! ¡Mi barquito! Llegamos a la siguiente isla que es la prisión. Y esta isla tiene algo especial que es que tiene 3 jefes. Es importante, tiene uno acá, otro acá y otro acá. El de acá no está, pero bueno. ¿Me sigue este? ¿Me quiere pegar? Vamos con los débiles por ahora. Los prisioneros. Este y luego este. Bueno chicos, Jessica me trajo lo que vendría a ser unos bizcochitos para poder seguir aguantando. Y yo te voy a dar un poco, pero me tenés que seguir en Instagram, que lo tenés en la descripción. En el primer link, me seguís y te doy un bizcochito. Me parece un trato justo, un polo por un bizcocho, me parece justo. Además mirá cómo me lo dejaste, todo mordido. ¿Cómo voy a comer esto? No puede ser. ¿Cómo le dicen en su país? Sé que en Argentina le dicen hasta facturas. Acá factura es lo que pagás a final de mes, cuando te viene el recibo de la luz. Pero bueno, también me trajo una Monster para aguantar. No me patrocina Monster. ¿Qué estás haciendo, Monster? Pero estás perdiendo a un youtuber. Ya tenemos disponible la siguiente misión, que es acá, en esta zona, donde habíamos visto antes. Y ahora sí está acá el jefe. Vamos a hacer la misión del guardián primero. Me tengo que poner los puntos en combate, para tener más dashes. Y ahora sí, vamos a... Uf, ¿con vaso? Muy bien. Quiero ver si cuando salto cambia las patadas. 1, 2, 3, 4. Creo que no cambia mucho en realidad. Lo escupo y lo ataco. Bien, vamos muy bien. Y lo derroté a la primera. Y me dieron 11 caramelos también. Me dice que el evento... Voy, tengo que ir. Ah, oh, están lejísimos. Mentira, estoy esperando mi regalo. Espero que me toque algo bueno porque perdí mucho tiempo acá. Mi regalo de Navidad viene hacia mí. Dame uno bueno, abrir. ¡Uno solo! A ver qué me toca en esta caja hermosa. Me tocó la fruta gira. Lo voy a tomar, pero me molesta mucho. Tenemos lista la misión siguiente, que es la del jefe 240. Confirmar. Y creo que estamos listos para probar el poder de la dinosa. Estoy a punto de tener la F, ¿eh? Me falta poco. Voy. T, Z. Y lo succiono con las X y lo lanzo. Bastante bien el combo, pero no le hice mucho daño, la verdad. Tengo que esquivar su ataque. Dale. Lo esquivé. Voy yo, mi turno.
Succiono y lo lanzo hacia ahí adentro. Y no me puede seguir. Por ahí. ¡Oh! No me pegues a través de las paredes. Eso solo lo puedo hacer yo. Voy hacia atrás. Z. Vamos. Lo derrotamos. Estamos listos para ir a la siguiente isla, que es el Coliseo. Espero que lo hayan arreglado porque estaba muy, pero muy bugueado antes. Vamos hacia allá. A 700 metros. Agarramos nuestro bote. Uno caro. Uno fino. La brigada. Y nos vamos. Pudimos llegar a esta isla con dificultades, pero llegamos. Y miren mi recompensa, es de 3.000 de dinero. Bueno, hay enemigos en el lado derecho que están bulladísimos, a veces no aparecen, gladiadores. Y enemigos por el lado izquierdo, que serían estos de acá. Estoy listo para la siguiente misión, así que vamos a hacerla urgentemente. Gladiadores, 275. Hemos avanzado bastante, pero llevamos 2 horas. No puede ser. Lo único que no me gusta de estos enemigos es que se buguean y no salen hasta que te acercas mucho. Y a veces se desaparecen mientras que les pegas. Espero que no me pase. Le tiro la C. Perfecto. Los derroté a los 4. Bien. Llegamos a nivel 300 y estamos listos para ir a la siguiente isla. Les prometo que mañana subo T-Rex parte 2 del 1 a 700. Si este video llega a la meta de likes, lo tengo listo para mañana. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en la segunda parte de este video si llegan a la meta. Los quiero mucho y nos vemos mañana. Dale like o te pego un tiro. ¡Pum!